respect on. Go get it. If you wanna go get it, get with it. Ain't nobody gonna get it. Yo, ticket. Go to- Pero sin eso al Boy lo van a tener ahí loco, ¿no? Por eso, por eso. Y esta partida es eliminazao. ¡Ah, la medusa de nuevo! ¡No, mano! Ok, en la parte de todo lo pueden matar aquí a... ¡Uy, no! Lo van a matar a FCR. First Blood a favor de los chicos de Remedy. Y ahora Kingao. Cuidado, lo prende ahí. ¡Ucha! Mira, Ñengo Flow no hace mucho, hermano. Plum, 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 plum. ¿Qué pasó con Sonido? Ah. Ucha, lo mataron al pan. Y mira, Suits sobrevive. 18 de HP. Y creo que Dismar se muere, ¿ah? Lo van a matar al tío Dismar. Un par de golpes más, Dismar, ahora. Ah, mira cómo molesta el Tusk, hermano. A ver, ¿ah? Otro golpe más. Uy, se muere Ñengo Flow. Creo que se muere. Ya utilizó Swashbuckle, lo van a matar. Se muere Ñengo Flow. Es que él simplemente depende de su Swashbuckle para escapar, pero estamos viendo que ha estado muy tranquilo el Pangolier, el Bat Rider, que dice, bueno, gasta el Swashbuckle y se queda sin escape. Ok, Flaming Lass utilizado, lo llevan hacia atrás entonces a este... No, tres veces ha muerto ya el Pangolier. Suits sobrevive, creo. Ah, sí, se va Suits. Ah, la mano, Ñengo Flow, lo han matado ya tres veces en la parte de mid. Lo van a matar a Benjas, ¿ah? Sí, se muere Benjitas en la parte de abajo. Un par de golpes más. Benjas se muere a manos de Chefeng y es el primer kill entonces para esta medusa. El tío Dismar, ¿no? Snowball, Walrus Punch, ¿o no? Dismar tiene que salir de aquí rápido. Dismar se muere. Entonces el amigo Dismar a manos de Chefeng de Brasil Leche, mano. Toda Assumption, para atrás, that. Ok, Crono utilizada y lo tiene que matar acá al Visage. No te creo, va a aguantar. Visage aguanta con todo lo que puede. Lo van a matar al final FCR. No me digas, sobrevive y se puede estar muriendo Dad, Dad por ahora se va a morir, no te creo. Mira, el segundo stun, Dad intenta escapar. Por ahora sigue atacando King Jungler junto a FCR y los familiares lo van a perseguir a Dad. Por ahora sigue peleando cara, jalando la atención de los chicos, pero ojo, Kingao lo va a matar a Dad con un Walrus Pond. Son tres bajas al final por parte de Raiden, porque también se muere el Pangolier. ¡Hala! Ahora sí mataron a Medusa. ¿Van a avanzar? Ah, Medusa utiliza lo que viene a ser el Stone Gate y se quedó sin mana. Pero ojo, está King Jungle cerca. ¿Tiene Winter Curse disponible? No te creo. ¿Van a matar a Ñengo Flow? Se muere Ñengo, se muere Ñengo. Intenta aguantar Swashbuckle utilizado. Ñengo se muere. ¡Adiós, Ñengo Flow! Es su partida de Ñengo. A cinco veces creo que ya murió. Por ahora vamos a ver. ¡Plag! 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 Lo siguen agarrando a Suits. Se va a morir entonces este Bat Rider. 10 a 6 el marcador y ahora Snowball utilizado. Frenas un poquito a Benjas. Ok, Snowball utilizado. Sigue avanzando por aquí los muchachos. Walrus Punch. Y lo quieren matar entonces a este Skyred Mage. Se va a morir. Skyred Mage utiliza también antes de morir el Mystic Flame, pero no es suficiente. Winter Skull para frenar al Fales Void. Y Sud sobrevive. No te creo. Esto es malo para Dad. A Dad lo van a matar. A Dad intenta aguantar. Pero son dos bajas por parte de los chicos de Rebel. Logran llevarse el kill también sobre Sud. Este Bat Rider logra morir. Pero también Bellas al parecer. Bellas utiliza el rugido. Y se va a morir a manos de King Jungle. Tres bajas por parte de los chicos de Ravens. Ahora el próximo puede ser Ñengo Flow. Intenta escapar. Kingao lo encuentra. Walrus Point también utilizó previamente el Snowball. Ice Shards y adiós, Ñengo Flow. ¿Ya está o no? Ok, listo. Pulverizar entonces utilizado sobre este Tuskar. Adiós, Tuskar. Se va a morir entonces a manos del amigo Dismar. Siguen avanzando, pero Dismar también muere a manos de Suits. 16 a 7 el marcador. Ahora Benjas intenta escapar, pero ¿podrá hacerlo Benjas? Ice Bass utilizado y sí, gracias a Kara también logra aguantar. Mientras tanto, FCR necesita el apoyo. Desarmas aquí. Winter Curse utilizado y cuidado, también un Macro Fight, pero se va a estar muriendo alguien por aquí. Ñengo Flow, Ñengo Flow, Ñengo Flow intenta aguantar. Rolling Thunder utilizado. FCR dice, ayúdame por favor. Y cuidado, que FCR está en la parte alta. Dad utiliza la Crono, logra tapar al Bat Rider, pero falta daño. Ayúdenlo. Swashbuckle también utilizado por parte de Ñengo Flow. Lo van a matar al Bat Rider. Son dos bajos por parte de los chicos de Raven, una baja por parte de los chicos de Wolfen. Llega también la Medusa. Se la va a poner ahí a los chicos de Ravens. Se va a morir el Yakiro y ahora Benjas intenta escapar. Por ahora Benjas dice, yo me voy, hermano. Utiliza el rugido. Ahí se va con esa embestida. Adiós. Me retiro, compadres. 18. Van a pelear de nuevo, ¿ah? Querían ir a hacer Rasham, pero inician rápidamente sobre Kara. Ice Bat también utilizado. No es suficiente. Kara se va a morir.
19-8 el marcador. Y ahora vas a matar a este Tuscar. Si Tuscar se muere, utilizaste Mythic Flare también ese pisotón. Benjas también activa la BKB a su paso. Y ahí entra con todo Suits. ¿Va a ir por quién? Por Dismar. Sigue quemando, 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 quemando. Adiós, se muere Dismar. Y ahora Ñengo Flow escapa con el Swashbuckle. Pero son dos bajas por parte de los chicos de Ravens. Todavía no hay crono. Oh, de nuevo, entra con todo. La embestida por parte de Benjas. HFN que sigue peleando, ahí está Wintercool para frenar a Benjas. Uy, no, Benjita, se puede estar muriendo. Benjas sobrevive al final. Sí, Benjas al final se va a morir a manos de HFN, que está con un mega kill streak. Dat va a escapar con el Sandwalk, pero es mucha presión. Ahora Dat, Flaming Lazo. Ay, 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 mala suerte para Dat. Justamente tenía el Flaming Lazo ya disponible. El Bat Rider entró de cabeza a Kingao y lo van a matar también a Ñengo Flow, que lo que mi chamo. Tres bajas nuevamente por parte de los chicos de Raven. Lo pueden estar matando a Dismark. Intenta escapar, utiliza el Ancient Seal antes de salir de aquí. La crono, pero agarras a Medusa. La vas a matar a la Medusa. El Tuscar quería ayudar al final. La Medusa activa la manta. Van a seguir peleando aquí. Cae el Tuscar, Dat. Sigue golpeando a la Medusa, la mata, sonó la Medusa, sigue aguantando con todo lo que tiene. Muere también entonces la Medusa, dos bajas para los chicos de Wolfing. Y ahora también se va a morir FCR, tres bajas en total. Y ahora sí, Ravens tiene que llevarse Roshan, no queda de otra. Oh, no, lo mataron a Ñengo Flow, no tiene para escapar, Ñengo muerto. Es Caddy fácil, cuidado que Dismar se puede estar muriendo. No, Dismar se muere. Ahí está el Mystic Flare. Dismar muere a manos de HFN. Ok, Flaming Lazo, venga para acá usted, señor, y se va a morir. Entonces este Pangolier. Oh, muy buena de Kingao, sorprende un poco a Kara. Lo van a matar entonces a este Yakiro. Te va a estar muriendo también el Bat Rider. Adiós, Bat Rider. 60 segundos abajo. Un minutito para que pueda reaparecer. Canceló embestida. Canceló la embestida. Ven, ya mira, Dad. Van a molestar entonces un poquito más los muchachos. La Medusa intenta aguantar con todo lo que puede, pero el Cold Embrace frena. Cuidado, Wintercourt. La Medusa intenta aguantar. De nuevo la Medusita, el Mana Shield. No lo van a matar, HFN, no te creo. Ahí está también Ñengo Flow, que lo que para lograr matar a esta Medusa. Pero Dat también intenta aguantar. Time Walk utilizado. Dat dice, yo quiero irme. Lo van a matar también a Dat. Carry por carry es esta pelea. Y ahora mira a los familiares. Siguen golpeando a Bella. Dismar también. Icebound utilizado por parte de Kara. Dos bajas por parte de los chicos de Raven. Uno también lo van a matar a Ñengo Flow. Que lo que mi chamo llega. Walrus Punch de nuevo. Walrus Punch, señores. Y ahora Benjas de nuevo. Sigue peleando Benjita. Se tiene que retirar inmediatamente el Snowball de Kingao para frenar el TP de Benjas. Y ahora Benjas. ¿Podrá sobrevivir Benjitas? Lo molestas a Benjas. Y no, acá lo matas. Se va a morir Benjas. Se muere Benjas entonces. Cuidado. No. Aguanta de nuevo. ¡Corre, abuelito! ¡Benjas! ¡Ah! Lo matan a Benjas, mano. Y ahora también al Yakiro. No, no me la container. Ya la Medusa, un Scuddy, Butterfly. Hoy van a pelear. No, a Ñengo Flow lo chaparon en la parte de mid. Esto no es bueno para Ñengo Flow. Al final Benjas sigue peleando. Inicia también la Winter Wave. Winter Curse sobre Benjas. Y toda la duración prácticamente su EKB se le va con el Winter Curse. El Fearless Boy todavía no tiene crono. Eso lo han timeado muy bien los muchachos. Y uno a uno cayendo los chicos de Ravens. No va a pelear el Fearless Boy. Es... no. Es simplemente pérdida de tiempo para que pelee aquí ahora el Fearless Boy. Porque ya se murieron tres de sus compañeros. Uy, lo chaparon a Dad. Dad. Por ahora, crono. Ay, Dad. Tiene que salir de ahí, compadre. Lo van a matar a Dad. Dad sigue peleando. Varias cosas para el viaje, pues, gente. Mírales tú. Igual tengo que... lo matan a Ñengo Flow. Lo mataron a Ñengo Flow en la parte de abajo. Igual tengo que hacer mis streams. Van a pasar con todo entonces los chicos de Raven. Van a entrar Pose Roshan. Entra Benjas. Benjas entra con todo. ¡No hay nadie! Le hicieron la jugadita ahí los chicos de World Team. ¿Qué? Pensaba que estamos acá. Dice. Es que ya se llevaron 12 de Raxes ya. 12 de Raxes se llevaron. Tiene el Shard, ¿no? Ey, Pangolier tiene que limpiar abajo, ¿no? El problema también es que van a querer pelear por este Roshan. Y ahí está, el TP por parte de Ñengo Flow. Lo van a matar a Kingao. Kingao se muere, ojo. Están con el efecto del smog ahorita los chicos de World Team. Esto sería un 5 contra 4. Al final retroceden un poco más. Matan entonces a FCR, King Jungle, Suits. De nuevo.
Ok, Dad, cuidado, Flaming Lazo, y lo van a matar entonces a Benjita. Benjita aquí va la BKB y sigue peleando. Llega también HFN, Dad mientras tanto está cerca del pose Roshan. Hará un Raypack reduciendo el 30% de daño. ¡No! Lo mataron a Dad, los familiares ahí metiendo el stun. Logra matar a Dad, 70 segundos abajo, no le dio chance de utilizar lo que viene a hacer esa crono. Muere también este Sky Red Mage. Y ahora también se muere Ñengo Flo, que lo que mis chamos son tres bajos por parte de los chicos. ¡Oh, no! ¡GG! ¡GG de Benjas! Inmediatamente se conecta. Y señores, con este resultado, Ravens queda eliminada de esta BTS. ¡Upale! Benjas ya está eliminado, el abuelito. ¡No, Benjas!